esta masquina tus ojazos negros, ojos de acerina, clavaron en mi alma su mirar de hielo, regaron mi vida con su desconsuelo. Tus ojos bonitos, tus ojos sensuales, tus negros ojitos como dos puñales. Quiero ver en tus ojos el atardecer la tristeza que hay en tu mirar. Quiero sentirte mía, inmensamente mía. ¿Qué asesina en tus ojos sensuales como dos puñales mi melancolía? Inmensamente mía, que asesina en tus ojos sensuales como dos puñales mi melancolía. Esta es una escritura triste, hirviendo a punto de ebullición. Escribo desde el filo de la tierra, desde el fin del mundo, el borderline de los últimos tiempos, desde las heridas, desde las grietas, las cortaduras de un imperio fracasado, desde el espacio místico y ambiguo del cuarto mundo, desde el coro intertextual de las postidentidades. Porque ahora que leo, esto soy. Texto. Escribo para aquellos que son el target, que nacen en medio de fuego cruzado, subordinados a los márgenes, teniendo terror a los baños del colegio, los que odian las mañanas y el desayuno forzado, para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, morir como Ana Mendieta, Unica Zorn o Fred Herko, saltar en el vacío, volar. Para aquellos que dar en el blanco significa una amenaza irónica, pues son de todos los colores menos el blanco. Cuerpos ocupados, desde la sala de operaciones abstracta, en el parto, líquido amniótico y sangre de madre, hasta el paredón, el gueto, la cárcel, el hospital, apedreados, insultados, escupidos, rechazados, impotentes. Para aquellos que un mal día se dieron cuenta que llevan cara de indio desde estiércol, los que odiaron su cuerpo, para los poco hombres, los mariachis, los que constituyen un atentado a la masculinidad hegemónica, directa o indirectamente, los que son culpables de lo que no cometieron, culpables de llevar el pecado en la carne y vivir la penitencia, para los que entienden el autosabotaje, la experiencia traumática, el hambre, los que dejaron la almohada empapada en lágrimas, los que dieron gritos en la regadera entre azulejos rotos y rastros de sangre, para los que hemos aprendido a perder sangre, para los que no nos dejan donarla. Sangre que sabemos sacarnos a punta de golpes, de abrasiones, de heridas flamígeras, de aparatos de tortura do it yourself, sangrados caseros y públicos de cuerpos sometidos al filo, a lo punzante. Para los de las lágrimas negras tatuadas en el rostro, los que nos travestimos con rasguños, cicatrices y moretones, doncellas de hierro, clavos de Cristo y Iztapalapa, para los que perdieron la conciencia en la cantina gay friendly y al día siguiente sentían que cagaban vidrio molido. Para los que crecimos en la omnipresencia del VIH y los poppers,
los que aprendieron a disparar un arma antes de saber leer las instrucciones, para los que frecuentan el último vagón del metro, la cajita feliz, la zona rosa, los de provincias, en callejones con orines muy húmedos, besos de barbas que cortan por estar mal rasuradas. Habito en medio de fiesta y violencia, entre balas y adornos de papel de China, carros alegóricos y obituarios, entre castillos de pirotecnia religiosa y procesiones de algodones de azúcar, santos cubiertas por telas púrpuras y narcomenudeo, grapas, tachas, tracas, chemos y monas de sabores. Niños chicleros, cilindreros, franeleros, limpiaparabrisas, tragafuegos con labio leporino, a las espaldas envueltos en rebozos, mutilados, felices. Putitos, vestidas con tacones de aguja, chichifos deliciosos con vergas erectas empalmadas al abdomen, mariquitas con angel face, jotas, peluqueras, vaqueros, locas, azotadas, mayatones zumbantes, muerdealmuadas emplumados, soplanucas sudados, chacales rabiosos, padrotes jorobados, machorras en motocicleta, bigotonas, traileras, machas, marimachas, tortilleras, guerreras, guardaespaldas, quimeras, transformers, operadas, momias, maniquís, mantícoras, nosferatus con manicure. ¿Por qué? Soy puñal porque cuando doy sexo oral soy fakir. Soy tragaespadas, experto en cama de cabos, de clavos calientes, carbones y autoinmolación. Soy puñal porque la gruesa aguja que me perforó la espalda en aquella biopsia de riñón a los 19 años todavía sigue adentro, pinchando un pedazo de tejido enfermo, por el trapo que tuve que morder, por el ardor de la anestesia, por la sensación de tener mi cuerpo desnudo boca abajo, descubierto como si se tratara de una violación, de la penetración que nunca me dieron, de ese pene erecto que nunca gocé, porque me dejaron orinando litros de sangre durante la noche más larga de mi vida y a la mañana siguiente me sacaron en silla de ruedas, llorando. Soy puñal por la cruz que cargo, por las siete espadas que le atraviesan el corazón a la Virgen Dolorosa, la misma que vi cuando niño en misa de once, obligado por mis padres a escuchar que iría al infierno, mientras me aterraban las imágenes sangrientas y brutales de mártires de madera, ánimas benditas del purgatorio, cristos negros con pies podridos encapsulados en féretros de cristal como Blancanieves, espaldas abiertas al látigo, costillas expuestas, agua bendita, pan de los domingos. Soy puñal barroco, churrigueresco, estofado a mano en hoja de oro, artesanal, por la arquitectura colonial de iglesias y conventos de donde vivo, con escenas de moros e indios muertos en sus nichos, ángeles blancos y santos patrones güeros. Por ese mismo puto coloniaje que aún me jode los huesos y me estigmatiza el cuerpo, porque aprendí a decir, sí señor, mande usted, bajar la mirada y a tenerle horror al vacío. Soy puñal revolucionario, charro negro con las bolas de fuego, por cogerme toreros, mariquitas, amarillos y rosas de culos sabrosos y floreados, corcel cemental, sentimental, con rifle en el ano en honor a Zapata, quinto jinete del Armageddon Kitsch, porno mariachi neón exhibicionista. Soy puñal por lo pagano, por las limpias, porque como las balas rezadas nunca fallo, con bigote satánico tupido y enroscado entre mis dedos, estoy maldito, tengo el cuerpo demonizado, encarno el fenotipo latino del delincuente, del coyote, del sicario, del traficante, del bracero, del criminal, del vendedor de piratería, del narcomenudista, del indocumentado, del albañil, del desempleado, del drogadicto, del Judas, del traidor, del chamuco, incluso del sex symbol. Custodio la entrada al infierno de cuerpos raros, diferentes, dantesco, luciferino, infrarrealista, para volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial. El Diablito, Lotería.
Soy puñal por el filo de mi cuerpo como arma blanca, por el brillo del segador de la plata y el mercurio, mas no por el régimen de mierda de dominación patriarcal y occidental del hombre blanco, rico y heteronormativo. Porque mi cuerpo es el arma más poderosa, porque un puñal se empuña a sí mismo, porque se empodera blandiendo su verga desde niño, jugando espaditas con otros niños, como primer contacto erótico de caballeritos y pajes enamorados. Porque la agencia puñal comienza por penetrarse el recto con el mango de un cuchillo de carnicero, dando el culo al aire, rasgando el cielo amenazante, y termina por navajearse el abdomen, atlético, tenso y sangrante. Soy puñal y herida, penetrador y penetrable, cuerpo lleno de bordes, de filos y de fisuras y surcos, una cartografía de suturas y cicatrices, paisaje dividido por líneas imaginarias y táctiles, interseccional, transfronterizo, subalterno. Soy puñal por el bisturí, porque me cortó lo que me sobraba, por la contención pérdida del sacrificio, por mi piel en el suelo plegada como un abrigo, por mis músculos expuestos, por mi cuerpo vacío y sin órganos, mi cuerpo explícito desollado, porque el dolor es el secreto a voces del perfecto encerado, porque el brillo del puñal está en sus ojos y se licúa llorando sangre como santo milagroso, porque la verdadera penetración es la que rasga el cuerpo, perfora el tejido y se clava donde no hay agujero. Soy puñal porque me clavo cuando me dan la espalda, porque para ello soy traidor, por ir en contra de la ley natural y el orden social y las buenas costumbres, por penetrarles el culo hasta que sangren, por ser abyecto, por traicionar a mi patria, a mi gobierno, a los deseos de mi madre y de mi padre, a la biología, a la genética, a la academia y a las pinches bellas artes, al racismo, al clasismo y al sexismo, por decirle no a ser un macho, porque de macho cabrío solo tengo la pata izquierda, por no ser un hombre hecho y derecho, por no procrear sino crear, por no golpear mujeres, por no matar jotitos, por no saber manejar o andar en bicicleta, por negarme a reproducir sus sistemas de control sobre mi cuerpo y la vida, por ser antagonista y antihéroe, escoger el fuego en lugar de ser el Prometeo, por ser la serpiente y no el águila, ponzoña punzocortante. Soy puñal por no querer poder identificarme con las lógicas maricas, por no tener el privilegio homonormativo de pertenecer a la clase alta, ser apuesto y limpio, por no pasar el dress code del gayness, por no tener sentido de la moda y por no seguir sus juegos con condones gratis y música dance. Porque no sé bailar, porque no practico la jotez misógina heterofóbica, porque yo no vengo de un closet, vengo del averno, porque lo gay es un puto estilo de vida y lo marico está siendo absorbido de manera acrítica e irreflexiva por la imposición y colonización de los queer new age hipsters. Por el sonado dinero rosa mexicano, porque creen que la palabra queer salió de queer as folk y porque lo convierten en un producto de consumo y lo peor, lo consumen. Labiales, bigotes falsos, tacones, gorros de fiesta, disfraces, en lugar de indumentaria politizada. Todo queer. Pósters de Paul Preciado, rockstars y pin-ups queer, porque ahora todo joto con huevos se dice marica, porque de este lado no hay suficiente testogel, porque la ética de Vidarte no funciona en estos lares. Soy puñal por las arcadas del vómito que ocasionan la salida de lágrimas, mismas arcadas de las puñaladas, porque me sé de memoria el camino al baño, aún con los ojos cerrados, por la epistaxis que mancha mi camisa blanca, porque cuando sangras de la nariz conoces tragedia, porque levantas el rostro directo a la bóveda del cielo como si hicieras una plegaria, mientras aprietas el tabique esperando a que pare el sangrado, porque alguna vez casi me ahogo con esa sangre, porque pasó a las 3 de la mañana y mis padres pensaron en llevarme urgencias, porque amanecí con un tapón coagulado que me impedía respirar. Soy puñal por los rasguños en mi espalda y los chupetones en mi cuello, por las mordidas de los labios, por los derrames oculares, por los moretones en los codos y rodillas, por la circuncisión que no me hicieron, por la mierda en mi prepucio, porque no voy a soportar la vejez de mis padres, porque a veces no miro cuando cruzo la calle, porque no me detengo frente a un autobús en movimiento, por el desprendimiento de mis uñas al rasgar la pared, por el rompimiento del frenillo de mi glande, porque voy en la búsqueda eterna de la estrategia perfecta que me permita aniquilarme sin que mi meta sea morir. En México, los crímenes de odio son particularmente violentos y en un 69% de los casos se usó un arma. Como es de suponerse, las armas más comunes son las de fuego y las punzocortantes. Los ataques con arma blanca cubren el 24.3% de los casos y
y se destacan por el exceso de violencia que se hace presente en el número de cortes y apuñalamientos al cuerpo de las víctimas, siendo la forma más clara de detectar el motivo del crimen debido a su brutalidad y ensañamiento. Catalina Santos, matan a mujer trans en Atizapán de Zaragoza. El pasado 21 de agosto de 2021, Catalina Santos Arévalo, mujer trans y activista por los derechos de la comunidad, murió a los 23 años tras recibir varias puñaladas y un corte en la yugular. Fue abandonada en la colonia de Atizapán de Zaragoza. Su cuerpo permaneció bajo la lluvia durante más de 4 horas, hasta que sus familiares supieron del hecho. Los servicios de emergencia nunca llegaron. Matan a un hombre homosexual en Cancún tras revelar que vivía con VIH. El pasado sábado 5 de junio de 2021, la víctima se encontraba en una fiesta en el balneario de Cancún, en el que reveló su estado serológico, ante lo cual algunos de los asistentes lo torturaron, quemaron y finalmente asesinaron. Su cuerpo presentaba muchas heridas de arma blanca. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, pero no por crimen de odio, debido a que todavía no está tipificado en el Código Penal de la entidad. Joven exalumno de la Universidad Veracruzana hallado muerto. Luis Felipe Vázquez López fue encontrado sin vida por su abuela Marta Amelia, una mujer de 84 años, la madrugada del martes 12 de octubre en un domicilio ubicado en la calle Trueno, en la colonia Amapola II del puerto de Veracruz. De acuerdo con su testimonio, el joven se encontraba tirado boca abajo en el piso, en medio de trapos y en un charco de sangre, creado por las heridas que su asesino le causó, dándole más de 30 puñaladas. Denuncian asesinato a puñaladas de joven chef en Veracruz. Miguel Ángel Zubarán Solo fue asesinado en su habitación, en un domicilio ubicado en la calle Insurgentes, en la colonia Centro de Jalapa, la mañana del pasado miércoles 13 de octubre de 2021. Tenía rastros de violencia en el cuerpo, marcas de estrangulación, 17 puñaladas en el pecho, moretones en las costillas y cortes en las muñecas. Su familia pide justicia para que se realice una investigación exhaustiva y que este caso no quede impune. Mujer trans apuñalada en el puerto. Valeria Coyol es originaria de San Andrés, Tuxtla, Veracruz, y es sobreviviente de un intento de transfeminicidio. De acuerdo con medios locales, el 9 de diciembre de 2021, Valeria caminaba por las calles Díaz Mirón y Cañonero Tampico cuando la interceptaron 3 sujetos cuyo paradero se desconoce. En pleno centro del puerto de Veracruz, los agresores participaron en una tentativa de transfeminicidio contra Valeria. La atacaron con arma blanca y después huyeron. Valeria tiene 35 años, edad que se considera la esperanza de vida de las mujeres trans en México y América Latina. Acuchillan a Natalia Lane, activista por los derechos trans. Natalia Lane, defensora de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, sobrevivió a una agresión con un arma punzocortante la madrugada de este domingo 16 de enero de 2022, en un ataque que dejó lesionadas a 2 personas más que pudieron en su ayuda. Después de recibir los primeros auxilios, Natalia Lane difundió la agresión mediante un video en vivo para pedir ayuda. En el video, Natalia relató: "Me acuchillaron en la nuca, me estoy sintiendo muy mal, por favor, me acuchilló en la cara, en la nuca y en la mano".